Primero, déme darle las gracias por la oportunidad de esta entrevista, pero con la pregunta que me está haciendo Gustavo, yo quisiera decir que muy impresionada de tantas personas que llegaron hoy. Creo que es un tema que nos afecta a todos. Estamos hablando de Obamacare, que tantas personas se pueden haber afectado si Obamacare sale de, lo eliminan los republicanos como están prometiendo hacer. Así que yo esperamos que todos nos unamos, porque esto es una fuerza que lo tenemos que hacer todos para poder hacer, como dijo Gina, si tú hablas, te escuchan. Entonces nosotros todos tenemos que hablar al mismo tiempo para que nos escuchen, porque muchas personas aquí, más de 100,000 personas, se benefician de Obamacare. Y no es posible que esta persona que por primera vez han podido tener seguro médico, que ahora lo pierdan porque ellos no tienen nada en plan para poner el Obamacare. Así que yo espero que todo el que escuche esta entrevista, unamos nuestra fuerza, llamen a todos sus representantes, sus senadores, tanto locales como en Washington, y den su opinión. Si hay que hacer una petición y usted recibe un email de eso, fírmelo, que eso sí se escucha y sí su voz es escuchada. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, y de verdad el evento fue impresionante. No esperaba ver tanta gente, pero hablando de un tema como Obamacare, no me sorprende, porque es algo muy importante y que tenemos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo, pero yo creo que a veces es la información cómo llega, porque no nos enteramos. A mí me mandaron fue un email. Yo creo que cuando se hacen esta clase de eventos deberían de tratar de llegar a los programas latinos, que los latinos escuchan es... también y Rhode Island en español, todo eso creo que es que no hubo una gran información, no se publicó lo suficiente, y por eso fue que la comunidad latina brilló por su ausencia. Pero creo que si hacen esto, también el local era muy pequeño, pero ellos no esperaban llegar tantas personas. Pero tú estás hablando de algo que afecta a millones de personas. Todo el mundo va a venir, todo el mundo quiere saber qué va a pasar, cómo te va a afectar a ti directamente, a tu familia. Así que es un tema súper interesante, un tema que todos queremos saber y que todos que debemos de estar informados. Así que gracias a ustedes, que por lo menos a través de ustedes la comunidad latina va a saber qué pasó aquí hoy y cómo ellos pueden también ser parte de esta gran propuesta para que no eliminen a Obamacare. ¿Cómo te está para comenzar tu primera sesión de legislación en la Casa Estatal? Bueno, tú has sido elegida recientemente senadora, nuestra nueva senadora. Bueno, estamos listos. Las sesiones ahora son cortas porque tú sabes que al principio es más que para uno conocer un poco más. Pero sí estamos listos. Hay mucho. Yo quiero que la gente se comunique conmigo. ¿Qué leyes le gustaría ver que uno proponga? ¿Cuáles son los cambios que yo le gustaría ver? Yo creo que no es nada más mis ideas. Yo quiero llevar la idea de todos nosotros. Y necesito la ayuda de todos, porque a veces tú ves una cosa, yo no puedo verla. Pero comunicándonos podemos saber qué ley tú crees que debemos de implementar. ¿Qué ley tú crees que debemos de someter en la Cámara? ¿O qué leyes están ahora que deberían de cambiarse o modificarse? Así que, por favor, siéntase en confianza de llamarme, de llegar a mi casa, de como sea, o a mi trabajo, para que me dejen saber cuáles son los puntos que le interesan a ellos y cuáles son las propuestas de ley que ellos quieren que yo someta en el Senado. Gracias a ustedes por esta oportunidad y que pasen muy buenas tardes. Igualmente, gracias.